Muchas gracias. ¿Aló? Sí, les doy cordial. ¿Aló? Diría de Ítaca a Managua, pasando por Roma, porque Ulises, un poquito antes, un año antes, una cosa así de fallecer, realizó una residencia artística, una residencia de escritura en Roma, que pienso que fue muy fructífera para él. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ulises en el 2010, cuando Sergio Ramírez estaba preparando dos antologías para el Fondo de Cultura Económica, Puertos Abiertos y Puertas Abiertas, una de cuento y otra de poesía centroamericana, y justamente Ulises era su asistente en la antología de cuento. Y a partir de ahí fuimos desarrollando una amistad que yo consideré que fue una amistad sumamente provechosa, por lo menos de mi parte. Y voy a hacer una pequeña, muy pequeña evocación antes de presentar a los miembros de esta mesa. Yo no podría decir que yo conocí pues muy bien a Ulises, pero sin embargo, cuando estaba a punto de cumplir 33 años, 30 años más bien, me acuerdo que él tenía, me compartió conmigo, Ulises pudo haber sido mi hijo, y compartió conmigo su preocupación, una cierta crisis de los 30 años, de decir, bueno, ¿qué pasa o qué se siente cuando uno cumple 30 años, ¿no? Y bueno, cuando a mí me contaron, un amigo en común me llamó llorando cuando ocurrió su súbito fallecimiento, pues a mí me vino a la mente justamente esa preocupación de Ulises por llegar a los 30 años. No sé si era una especie de presentimiento que, y pienso que eso es lo que explica que haya vivido su vida de una manera tan intensa desde la adolescencia. En algún momento Sergio tuvo la generosidad de invitarme a dar un taller de narrativa y de periodismo narrativo en Managua, y yo les contaba a los compañeros de mesa que en las horas muertas o alguna vez que comíamos o que almorzábamos, me fue un poco contando cuál había sido su andadura desde muy pequeño, primero en la poesía, en las revistas, en la gestión cultural, y bueno, yo creo que Ulises era un organizador nato. Me acuerdo en el primer Centroamérica Cuenta, que era realmente una fracción muy pequeña de lo que ha llegado a convertirse, era una especie de hombre orquesta con un salveque, una mochila negra que siempre andaba a la espalda, que nunca se la quitaba porque proyectaba, dirigía mesas. Es decir, estaba como en todo y seguía siempre llevando la mochila, y de esa mochila empezaban a emerger todo tipo de cosas, a veces libros para los amigos, el programa, cualquier cosa, ¿verdad? Y siempre tendré y guardaré siempre esa imagen
dentro de mí, creo que por supuesto que cuando alguien muere a los 33 años pensamos que fue una vida trunca. Yo no lo veo así. Yo pienso que él vivió de una forma muy intensamente y que todo lo que hizo y cada uno de sus actos pues logró imprimirle una pasión por la vida, por la literatura, por la amistad, por las mejores cosas de la vida. Y esto, lo último que quería decir es que, bueno, mi afición a las fritangas de Doña Tania en Managua también se la debo a él, pero bueno, eso a mi médico no creo que le guste demasiado. Bueno, me voy a permitir presentar a Rodrigo Fuentes. Rodrigo es guatemalteco, aunque divide su vida entre Providence y Guatemala. Yo tuve la enorme fortuna de ser parte del jurado que lo premió en el Premio Centroamericano de Cuento Carátula 2014 con un cuento admirable que después es recogido en un libro que justamente se presentó en esta edición de Centroamérica Cuenta, que es Trucha Panza Arriba, que además ha sido publicada en Bolivia, en Colombia, en una traducción por Latinoir de Jacques Aubergy, y me parece que va a salir en algún otro lugar. Rodrigo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí y sobre todo un gusto estar aquí por la oportunidad de poder recordar y hablar sobre Ulises, que como bien decía Carlos, creo que todos los que estuvimos de cerca o de lejos, de alguna forma relacionados con él, mirábamos esa intensidad y esa plenitud que había en su vida, ¿no? Mencionabas el Centroamérica Cuenta del 2014. Yo recuerdo, de hecho, el momento en que conocí a Ulises, porque yo había llegado a lo que era el primer festival literario al que yo asistía. Yo llegué puro pollo comprado, estaba muy desconcertado, un poco nervioso, y justamente fue en la casa de Sergio Ramírez y Doña Tulita donde tuve la oportunidad de conocer a Ulises. Yo estaba en una esquina, en un patio del jardín, viendo, un poco preocupado a mi alrededor, y se acercó Ulises y me dijo: vos sos Rodrigo Fuentes, ¿verdad? Y le digo, sí. Y dice, bienvenido, y me dio un gran apretón de mano, y con ese pequeño gesto, con una como pequeña mirada y sonrisita irónica con que acompañaba, creo, el enorme corazón y la tranquilidad que siempre le vi, me hizo sentir en casa. Y yo creo que de alguna forma este acercamiento de Ulises hacia las personas, conocidas o desconocidas, encarnaba un poco ese espíritu hospitalario de Centroamérica Cuenta, ¿no? Creo que es un festival que, a diferencia de otros festivales, tiene un sentido hogareño, de casa, de recibir de brazos abiertos, y Ulises justamente transmitía eso, ¿no? A partir de ese momento, bueno, me empezó a presentar con otros amigos, colegas, gente que eventualmente se convirtió en amigos cercanos, y ese es uno de los rasgos que me gustaría destacar de Ulises, que no solo era un escritor muy comprometido con su trabajo, un gran promotor, pero también era un articulador de amistades, ¿no? Era alguien que creo que se preciaba mucho y valoraba mucho la oportunidad de conectar a diferentes personas, ya fuera escritores, editores, poetas, amigos, tanto centroamericanos como latinoamericanos. Y esto es algo que yo vi no solo en ese momento, en el Centroamérica Cuenta, sino más adelante con la correspondencia que empezó a partir de ese momento. Donde Ulises siempre, cuando yo pensaba, estaba algún proyecto editorial, un proyecto editorial sobre la crónica, me acuerdo que unos amigos estaban preparando, me preguntaron a quién vamos a hablarle en Centroamérica para que nos hable un poco de posibles escritores, posibles textos a los que queríamos acudir. Inmediatamente le escribí a Ulises, y Ulises generosamente me respondió un correo larguísimo con referencias, con ideas, con impresiones. De una forma muy, muy, muy generosa, y eso creo que transcurrió a lo largo de su vida. El segundo punto que quisiera tocar muy brevemente es, por supuesto, la escritura de Ulises, porque justamente como decía ayer Guillermo Arriaga en su presentación, él decía, bueno, ¿qué nos queda al final de todo? O
¿Qué piensa él que le queda al final de todo? Entre otras muchas cosas, entre algunas pocas cosas, está por supuesto la literatura y lo que se escribió, ¿no? Y yo creo que en esa literatura, lo que yo veía en los cuentos de Ulises, particularmente en su libro de cuentos, Los Días Felices, era un afán por, primero, referenciar diferentes textos, conectar diferentes lecturas, pero de una forma muy natural, que nunca se sentía pomposa, sino más como un acto de generosidad hacia el lector, de hacerlo darse cuenta del mundo literario, del universo literario al que pertenecía Ulises, ¿no? Y por otro lado, este humor sutil, pero al mismo tiempo muy vivaz, que lo hacía uno encariñarse con sus personajes, ¿no? Yo recuerdo en particular este cuento En el viento, que trata sobre un abogado ya en los últimos estertores de la carrera, que tiene que defender a una acusada de un crimen que evidentemente es la culpable. Y Ulises, en ese cuento, establecía una especie de empatía muy particular entre el lector y este abogado venido a menos, y generaba una dinámica muy especial para mí en ese cuento. Y creo que, bueno, son dos de los rasgos que yo destaco de Ulises. Alberto Sánchez Argüello es uno de los principales representantes de una tendencia que ha ido creciendo en América Central, que es el microrrelato o la microficción. También se ha consagrado a la literatura infantil y señalo muy especialmente a la juvenil, que es un lector que habitualmente olvidamos. En esta edición de Centroamérica Cuenta se presentó su libro Chico Largo y Charco Verde. Ha recibido una gran cantidad de premios, ganó el concurso centroamericano de literatura infantil, la mayoría de sus títulos han sido publicados por Libros para Niños, que como ustedes saben es una estupenda editorial nicaragüense. Alberto. Cuando veníamos para acá y días anteriores con Marjorie, hemos estado hablando qué íbamos a decir hoy. Ya, y creo que esta es la mesa más difícil realmente, porque Ulises era y será enorme e inabarcable, y son tantos los recuerdos y tantas las maravillas que podríamos hablar, ¿no? Pero yo lo que recordé, y siguiendo tu línea, es cuando fue que conocí a Ulises. Yo conocí a Ulises en el 2012, y precisamente estaba en ese momento explorando quiénes quisieran o querrían tener un encuentro de minificción en Managua, ¿ya? Y entonces yo empecé a explorar en Twitter, en Facebook, en blogs, quiénes en Nicaragua de alguna manera se podían sentir identificados con el género. Porque en ese momento yo me sentía un poco muy solo. Había descubierto la existencia de la minificción hacia afuera. En México, Alberto Chimal, Zárate, igual al sur, en Argentina, que hay una tradición enorme con la minificción. Pero en Centroamérica y en Nicaragua era como, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y una de las primeras personas, que no recuerdo ahorita cómo fue que llegué, fue Ulises. O sea, yo entendí de alguna manera que Ulises podía estar, digamos, interesado. Y yo empecé entonces a decir, ¿por qué no hacemos un encuentro? Veamos quiénes más se nos suman. Y Ulises dijo sí, de entrada. Y no nos conocíamos. Todo eso fue redes sociales, Facebook, tal vez algún correo, ¿no? Y lo primero que a mí me llegó con Ulises era esa capacidad para la aventura, para crear oportunidades y abrir espacios, ¿no? No existía, no teníamos encuentros de esto, no había... Edgar Escobar Barba había hecho antes, obviamente, talleres y espacios, sí, por supuesto, pero desde entonces, pues, no había más nada. Entonces, con Ulises hicimos una lectura en el panel, que fue un semerendo relajo, obviamente, divertidísimo, porque se imaginan ustedes, bueno, los que no conocen, pues el panel es este tipo de bar que no está pensado para leer nada, ¿no? Y sin embargo se lee, a como sea. Y allá están bebiendo guaro, y allá están levantando la mano para la comida. Ayer Rorro nos enseñaba cómo son los gestos para pedir una toña, no lo voy a hacer ahorita aquí. Y el punto es que Ulises ahí, tan tranquilo como que estuviéramos en el teatro. O sea, esa capacidad para ubicarse en el espacio. Claro, Ulises se ubicaba en el espacio y el espacio cedía, ¿no? Porque este hombre era frondoso. Y la energía de él abarcaba cualquier lugar. Y yo escucho los textos de Ulises, aquel humor, aquella gracia, aquella ligereza de palabra de Ulises al hablar, que te hacía sentir en casa. Y esa experiencia fue una experiencia muy, muy, muy bonita.
De ahí sacamos la idea de sacar un grupo, fuimos leyendo, estuvimos en otro espacio, fuimos después a Alianza Francesa. Pero lo que siempre me fue quedando en ese primer momento con Ulises, y voy a dejarlo por ahí porque luego podemos hablar más, obviamente, era esa apertura de corazón, esa, o sea, él siempre fue joven, pero además era un niño. O sea, vos le veías esa picardía en la mirada, esa sonrisa. O sea, siempre era como, voy a ver cómo te friego. De entrada, él siempre buscaba, ¿cómo te voy a fregar a vos? Pero era un fregar como con cariño, ¿no? No era fregar de botarte, era como de jincar, como de cosquilla, como de pellizco. Ese era un poco para mí el alma de Ulises, ¿no? Voy a darle la palabra a Ana Cristina Rossi. Ana Cristina es autora de 6 novelas, todas ellas están consagradas a la temática del cambio climático, de la cultura afrocostarricense y la sexualidad. En este último tema acaba de presentar hace pocos días en esta edición de Centroamérica Cuenta, Tocará Diana, que fue publicada también por la editorial Alfaguara. Ana Cristina también publicó Limón Blues, que es una de las novelas más importantes de principios del siglo XXI en Costa Rica y en Centroamérica, y por este título obtuvo el Premio Latinoamericano de Narrativa José María Arguedas de Casa de las Américas. Ana. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. En realidad, yo creo que de todos los que están aquí, yo fui la que menos conocí a Ulises personalmente. Sin embargo, tengo una anécdota que me acercó a él, creo que para siempre, y fue la primera vez que fui invitada a Centroamérica Cuenta en el 2015. Yo tenía muchísimos años de no ir a Nicaragua. Había ido en la Nicaragua de la Revolución y antes de la Contra, en el 80, y me había quedado varios meses y no había vuelto. Entonces, en el camino de Managua a León, al ver el paisaje, al ver los desarrollos inmobiliarios, al ver la flacura de las vacas, los perros y la gente, me entró un ataque de lloradera, histérico, lo llamarán los médicos, probablemente sea cierto, pero era demasiado, demasiado el contraste entre ese 80 en que todo estaba por hacer y en que me acuerdo haber participado en la construcción de una plaza enfrente de la Catedral de Managua, haber acompañado alfabetización, haber cantado, bueno, los grafitis, era una ilusión tan enorme porque yo no participé en la revolución, yo vivía en Europa, mi hermano sí fue guerrillero, mi hermano Alberto, pero yo no. Y entonces darme cuenta de esa transformación y que se había ganado y esa euforia fue una cosa maravillosa y no volví por cuestiones de la vida, viajes, exilios, etcétera. Y me va agarrando un ataque de llanto absolutamente imparable. Y cuando nos bajamos en León, la primera figura que vi fue la de Ulises. Por supuesto que ya me lo habían presentado, había dos Ulises, pero este era el Ulises frondoso, acogedor. Y recuerdo que lo vi y me le tiré y le agarré la panza. Y me hundí en su panza, en su generosidad. No era que fuera tan grande la panza, pero es que todo él era como frondoso, ¿verdad? Y acogedor. Y recuerdo que lloré y lloré, y él permitió, ahí seguro decía, pero ¿qué le pasa a esta loca? Me llevó a sentarme, yo no podía soltarlo, lloré como bastante, como unos 40 minutos, hasta que alguien se dio cuenta de que yo no, por más Ulises que me hacía así en el pelo, no iba a parar de llorar, y una persona de muy buen corazón me trajo un tafil, y con el tafil y Ulises pude dejar de llorar.
y seguir adelante con el festival. Leí algunos de sus cuentos en el 2015, me impresionaron, me gustaron. Yo no encuentro que tenía para nada un humor gentil, yo creo que tenía un humor negro tremendo y devastador, y eso me encantaba. Pero sobre todo, mi impresión al releerlo ahora es que, no sé si será una deformación profesional, pero me parece que, sobre todo en los cuentos largos de La felicidad nos dejó cicatrices, hay uno que se llama Dolor profundo, otro que se llama Sol de septiembre y otro que se llama El hambre. Son cuentos geniales, pero a mí me parece que esos cuentos iban en camino de convertirse en novelas. Y de alguna manera, la complejidad de este hombre, que para mí era un chico, porque yo pienso como Carlos que podía haber sido su madre también, pero la complejidad de ese hombre me hacía pensar en que había algo adentro de él que iba a salir en algún momento y que iba a tomar forma de novela. De hecho, en sus diarios hace alusión a que manda manuscritos de novela a las editoriales y las editoriales lo encuentran caótico, el manuscrito demasiado enredado. No se lo rechazan, sino que le piden que lo ordene y él dice que eso es imposible, entonces ahí termina la historia de la novela. Pero pensando lo que conocí de él y lo que he leído de él, su participación, bueno, si tengo entendido, que me corrija Sergio si no es cierto, pero que a él se le ocurrió el título Centroamérica cuenta. O sea, tenía un ingenio así de una rapidez y un humor negro terrible, devastador. Así, eso yo lo recuerdo muy bien. Y me parece que Ulises, si no hubiera muerto, iba hacia el camino de convertirse, malgré soi, no sé si lo quería o no lo quería, pero iba en camino de convertirse en un novelista, porque esa es la edad en que se empiezan a escribir las novelas y porque él hace alusión en su diario a manuscritos, tanto que yo empecé a buscar los manuscritos, pero no existen. Y me parece que Ulises murió de intensidad. Un aneurisma es un síntoma de intensidad. Y quiero terminar, porque creo que con este cuento es como, o sea, supera al cuento, al microcuento por excelencia en Centroamérica, que es el de Tito Monterroso, que dice: y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El de Ulises se llama Cuento para un final con plumas, pero no hay que leer el título porque el título es más largo que el cuento. Y dice: érase una vez truz. Ese es el cuento. Bueno, no creo que pueda por el momento decir mucho más, más que al calor de la conversación, si seguimos opinar sobre sus grandes aciertos cuentísticos. Y bueno, darle las gracias donde quiera que esté por esa panza acogedora que me aceptó mi llanto y mi desesperación. Muchas gracias. Alberto puso la tónica de que esta es una, era una mesa difícil. Yo me di muchas vueltas de cómo podía presentar a Marjorie Vega, porque las palabras, como sabemos, no dicen lo esencial, ¿verdad? Porque Marjorie era la compañera de vida de Ulises, y yo creo que con eso bastaría, pero la voy a presentar. Bueno, Marjorie
es gestora cultural, es administradora de profesión. Durante 5 años trabajó en la Embajada de México en Managua, en el área de cooperación educativa, científico y cultural. Siempre te recuerdo en todas las ediciones de esos años que coincidieron en Managua, de Centroamérica Cuenta. Actualmente lleva la agenda cultural del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y además desarrolla proyectos en el Centro Cultural de España en Managua, Nicaragua. Marjorie. Gracias Rodrigo, gracias Alberto, Ana Cristina, Carlos por esta introducción. Quiero ir un poco bajo la temática, bueno, que inició Rodrigo, de cómo conocimos a Ulises, porque en realidad Ulises fue grandes cosas. Ulises era, creo que, un combo completo entre gestor cultural, editor, promotor, escritor, incluso editor también, y hasta incluso productor de cine. Voy a comentar más adelante. Pero yo me acuerdo que lo conocí en el 2011. Lamentablemente ya para ese tiempo había fallecido Francisco Ruiz Judiel, que era un amigo muy cercano y querido por muchos escritores en Nicaragua. Y recuerdo que yo estaba trabajando en la Embajada de México y precisamente el año previo él había aplicado al programa de residencias artísticas en México y él fue seleccionado con una beca y estuvo allá. Yo recuerdo que en ese entonces llegó una nueva convocatoria y a mí me tocó de alguna manera darle coordinación a todas las aplicaciones que llegaron. Y bueno, mi jefe de ese entonces era muy metódico. Tú tienes que revisar el expediente del año pasado. Y ahí en el expediente del año pasado estaba toda la aplicación de Ulises. Entonces por ahí yo tuve alguna ya referencia inicial de tanto de Ulises y como de la parte literaria que estaba pues, incipiente en Managua de alguna u otra forma. Y bueno, Ulises siempre se jactó y siempre, digamos que fachenteó que yo lo agregué al Facebook, lo cual es cierto. Así que ahí comenzó el contacto y me acuerdo que pasaron meses hasta que tomamos un cafecito y fue que me comentó que estaba trabajando precisamente en Los Diablitos, tal como él me lo decía, que era puertos abiertos y puertas abiertas y que sé pues que tenía, al cual le dedicó bastante tiempo y trabajo. Ese fue el contacto inicial y luego pues creo que de alguna manera hicimos alguna camaradería porque pues yo también trabajo en temas de gestión cultural, entonces creo de alguna manera creo que compartimos ese perfeccionismo de alguna manera o esa dinámica de trabajo, porque Ulises creo que algo que sí hay que rescatar mucho es que Ulises era de esas personas que hacía las cosas o no las hacía, creo que la calidad estaba impregnada en todo. Y pues de eso pues dice mucho todo lo que cada uno de ustedes ha comentado. Bueno, tanto Alberto como Ana Cristina aludieron a otros tópicos que me gustaría que ustedes trataran. Bueno, Ana dijo muy claramente, hizo una pregunta sobre la novela, ¿no? Que si Ulises iba a pasar o no del cuento a la novela. Yo recuerdo, yo lo seguí durante la residencia en Roma, que aparte de las fotos que publicaba constantemente del espagueti con a la boloñesa que se cocinaba, ¿verdad? También decía que estaba escribiendo una novela. Entonces, ¿podrías contarnos un poco? No sé si eso fue así, si dejó manuscrito, etcétera. Bueno, esa ha sido la pregunta cajón de todos. En efecto, sí tenemos acceso a su computador y correos electrónicos. Ulises era alguien súper ordenado y toda la documentación posible está mejor ordenada que cualquier documento. Lamentablemente no hemos encontrado el archivo oficial él comentaba en alguna entrevista que había un borrador de 200 páginas y dijo que en algún momento iba a eliminar eso porque ya, de hecho, ya tenía. Lo único que hemos encontrado en la computadora ha sido un bosquejo de por capítulo de esta novela. Pero de ese manuscrito inicial, lamentablemente, no hemos encontrado nada todavía. Sí tenemos respaldos de su computadora y archivos en la nube, pero no hemos... Yo espero que tenga otro nombre. O sea, yo me he pasado revisando la computadora y viendo qué es lo que podemos encontrar.
Pero creo que eso es el principal reto que nos queda ahorita, de encontrar ese borrador, ese manuscrito y ver si es posible de alguna manera rescatarlo. Sergio, amablemente el doctor se había ofrecido en algún momento para pues trabajarla y para verificar si se puede publicar al final de cuentas. En cuanto a la dinámica de trabajo, Ulises fue con un proyecto claro a Roma. Creo que al inicio fue más que todo un proceso de adaptación a la ciudad, al idioma, al italiano, que de hecho lo aprendió como en 2 o 3 meses, un curso intensivo. Sí leyó mucho, hasta donde sé, y sé que le dio algunas vueltas a la idea de la novela, con este título provisional que se llamó Sirenas. Y bueno, esta obsesión también por Ulises sobre el tema de la Odisea, de Ulises, y el tema de este canto de las sirenas como tal. Por ahí te respondí, no sé si respondí por ahí un poco, sí, tu pregunta. No, perfectamente. No, Alberto, vos querías extenderte sobre otro... Voy a conectar con eso. Muy bien. Yo solo agregaría un elemento también anecdótico. Lo que no recuerdo es en qué momento exacto fue. Creo que Ulises no se estaba por irse a Roma. Y aquí sí lo estoy perdido con los tiempos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que estuvo en Roma? Septiembre de 2015. Ajá. Y yo gané con Ítaca en el 2014, se supone. Es que lo que pasa es que tuvimos una conversación que él ya se iba. Yo todavía no había ganado con el álbum ilustrado. Que, bueno, se convirtió en álbum ilustrado, concurso de literatura infantil, Ítaca. Y eso era la Odisea. Y es un niño que se llama Ulises. Entonces tuvimos una conversación en Molino, en el PAC, en Managua. Entonces me decía, como vos me estás robando la idea, qué onda. Y empezamos a ver eso, ¿no? Que los dos estábamos, obviamente, en distintos ámbitos, pero en la misma ruta. Los dos queríamos hacer un trabajo que estaba de alguna manera vinculado con la Odisea, con Ulises, con las sirenas, también con el mar y con Ítaca. Entonces, de alguna manera, a mí incluso cuando me di cuenta que se llamaba así la charla de hoy, yo me llevó inmediatamente a esa memoria, ¿no? Que los dos transitamos ese camino y tuvimos alguna plática sobre eso. Creo que en ese momento el medio me contó un poco por dónde iba Siriana, que no tenía todavía ese título, no tenía el nombre. Eso. Rodrigo, no, yo coincido con esta valoración o esta apreciación que dio Ana Cristina sobre los cuentos de Ulises, porque eran más allá del humor que destilaban, pues destilaban una sátira. Este cuento de este libro de cuentos de Valparaíso Ediciones, que me parece que es este el que tiene un prólogo de Sergio, alude a este permanente carnaval de imágenes que representaban los cuentos de Ulises. ¿Cómo veías ese universo narrativo desde un compañero de generación y también cuentista? Bueno, está la idea esta de la crítica de Beatriz Cortés de la estética del cinismo, de cierta literatura centroamericana, sobre todo a finales de los noventas, ¿no? Y creo que por momentos sería casi fácil, porque hay un cierto escepticismo que yo noto en sus personajes, personajes que por momentos están ligeramente derrotados, pero continúan viendo con cierta alegría, digamos. Entonces, creo que parte de un contexto que podría relacionarse a esta estética del cinismo, pero al mismo tiempo con un lenguaje mucho más limpio, me parecía, con referencias hacia otras partes del mundo, hacia textos que generalmente no se tocaban en la literatura centroamericana de mis contemporáneos, de la forma en que yo lo había visto. Creo que fue en una entrevista donde él decía que... citaba a Bukowski, decía que para Bukowski la nostalgia era el sentimiento más interesante, o el más complejo, creo que era. Y yo creo que en algunos de estos textos donde se está tal vez mirando un poco al pasado, existe esta nostalgia, pero desde un concierto filo, tal vez regresando un poco a este humor un poco más oscuro que mencionaba Ana Cristina, ¿no? Entonces, un cierto filo con una mirada hacia el pasado que no es cínica, ¿no? Hay un quiebre ahí entre esta
lo que estaba sucediendo en los 90s y lo que hace Ulises. Hay una especie de escepticismo celebratorio casi, ¿no? Y eso creo que como escritor de su generación fue refrescante encontrarme con eso, ¿no? Sí, esto que apunta Rodrigo es bien interesante. Hay un escritor nicaragüense, Juan Sobal Barro, que a mí me interesa muchísimo, que es parte del grupo, formó parte del grupo de los 400 elefantes, donde es una generación muy cínica, muy desencantada, porque bueno, ya no vio, digamos, los frutos de la revolución y fue más bien apreciando cómo un poco este modelo se fue liberalizando hacia lo malo, digamos, ¿no? Y entonces es una escritura a veces testimonial, que es el caso de Sobal Barro, muy, muy dura. En el caso de la generación de Ulises, y de, no sé si vos te sentís identificado con eso, hay un juego con los géneros y con el lenguaje que es a lo que vos aludiste. Hay un cierto distanciamiento y de alguna manera ese placer de contar, de recobrar géneros que ya se habían perdido. Por ejemplo, son los juegos literarios de Ulises, son de una gran calidad. Juega con la extensión de los cuentos, va del cuento largo a líneas, incluso que podrían considerarse hasta epigramas, versos, etcétera. ¿Cómo ves eso, Alberto? Sí, yo creo que Ulises efectivamente es parte de una línea temporal de intentos de experimentar y romper. Sobre todo de experimentar de una manera, yo diría, gozosa, por así decirlo, no sufrida. O sea, porque efectivamente la generación previa, yo creo que hay mucho dolor. Y yo creo que Ulises, puedo pensar también en Manuel Membreño, puedo pensar también en un Luis Báez, puedo pensar en una Marta Cecilia Ruiz, porque no, las edades ya no coinciden tanto, pero igual, o María del Carmen Pérez. Pero igual, es como unas búsquedas incesantes que tal vez no necesariamente lograron dialogar entre sí, porque todavía nos falta muchísima posibilidad de tener espacios como este en Nicaragua de una manera mucho más constante y tal, ¿no? Que Ulises ese es el tipo de espacio que fomentaba precisamente. Pero eso, yo creo que Ulises gozaba mucho la vida y gozaba el experimento. Exacto, entonces yo creo que ese experimento, estoy segurísimo, como decías vos, que su siguiente recorrido a la novela y luego romper con la novela, o sea, yo creo que era como un poquito como estos barcos en la Antártida, ¿no? Que cuando hay el hielo van rompiendo y van quebrando. Yo creo que él hacía eso y lo hacía con alegría y cantando. O sea, era como, ¿qué posibilidades hay en la palabra? ¿Qué posibilidades hay en la gestión cultural? ¿Qué posibilidades hay en la vida? Entonces, sí, es una generación que de alguna manera él es muy representativo de esto, de esa posibilidad de crear desde el gozo y descubrir otra mirada. Y no dejarse amilanar por las influencias o las tradiciones, ni siquiera estar pensando tal vez si voy a encasillar mi obra dentro de tal tipo de tendencia con tal tipo de influencia, ¿no? Sino más bien qué es lo que marca mi propio ritmo interno para escribir. Y por eso creo que tenía también unas rutinas de escritura que eran como loco, ¿no? O sea, como una locomotora de trabajo, ¿no? Eso lo hemos comentado ya, que no dormía, ¿sí? O sea, un poquito como aquella película de La Mosca, terrible película. Pero si ustedes recuerdan, era así, ¿no? Era aquel tipo que no tenía sueño, no dormía, estaba todo el tiempo haciendo algo. Y así, la mente de Ulises era como una fuerza de la naturaleza. Y su escritura era eso, era esa búsqueda constante de crear y de salir del esquema. Sí. Sí, eso. Esto que apuntás es bien. Bueno, estamos al filo de terminar esta mesa. Y esto que apuntás es bien interesante porque. Sí, Ulises parecía mayor a la edad que tenía. No solo, creo que el usaste el término frondoso, que creo que es muy hermoso. Era grande, Ulises era grande, era hasta cierto punto imponente, y a mí me daba seguridad. Es decir, dominaba el espacio de alguna manera, ¿no? Hemos estado hablando de un hombre lleno de oficios, muy polifacético, que se había perdido esa tradición en la literatura centroamericana. Yo siempre he insistido en que Sergio Ramírez, por ejemplo, es quizá el último gran fundador cultural de Centroamérica, porque ha hecho de todo,
decir, desde en el 68 fundó la editorial universitaria centroamericana Educa y bueno, y sigue presidiendo Centroamérica Cuenta, ¿no? Ha hecho muchísimas cosas. Y de alguna manera, pues Ulises era, se me olvidó haber mencionado al principio, que también era editor. Los libros que editó eran libros hermosísimos. Me acuerdo ahí una antología de cuentos de Sergio Ramírez, muy bien elaborada, donde está cuidado el papel, el diseño, la tipografía. Es decir, estas cosas se habían un poco perdido en las nuevas generaciones, que están más concentradas obviamente en escribir nada más y pensar que las demás cosas, digamos, llegan como por añadidura. Pero bueno, en Centroamérica todavía un poco tenemos que ir al bosque, partir el árbol, recoger la leña, hacer el fuego y un poco todo, ¿no? Y este, exacto. Y este espíritu humanista, pues, da muy buena cuenta de lo que fue Ulises, obviamente girando alrededor de la literatura y de su propia escritura. Quería preguntarle si alguien quiere añadir. Sí. Mí hay un cuento largo que me llama muchísimo la atención, tanto por la forma como por lo que trata. Es el cuento que se llama Dolor Profundo y está dividido en 17 capítulos, como si fuera la semilla de una novela. Pero además, la creatividad con la que Ulises aborda un tema tan doloroso y tan tabú, absolutamente tabú para hombres y mujeres en Centroamérica, que es el tema del aborto. No les voy a contar el cuento, para eso ustedes los pueden leer, pero además es un cuento terrible porque todas las vueltas, todo el sufrimiento, todo el dolor, yo creo que Ulises sí expresaba y escribía el dolor. Lo que pasa es que siempre hay un momento en que en su escritura ese dolor cambia de signo y se vuelve o una burla o una enorme vitalidad. Entonces, eso es lo que tiene este cuento, que cualquiera podría tomar, él si hubiera vivido, claro, tomar cada uno de esos capítulos, porque cada uno de esos capítulos, aunque sea media página, es un mundo que lo va adentrando a uno a un lugar espantoso, que es tener que abortar dentro de su propio país, clandestinamente, pero después de prepararse, bueno, ya les conté el cuento, después de prepararse y todo el horror que sufren, ella y ya él se está, ha preparado todo, está sufriendo montones y está sufriendo por lo que va a sufrir ella, y un día antes de que busquen al Señor, que es el fabricante de cunas, y me recordó mucho que en Francia, antes de que se aprobara el aborto, a las que hacían abortar les llamaban las faiseuses d'anges, o sea, las fabricantes de ángeles. Aquí este es el fabricante de cunas. Y entonces su compañera le dice, un momento, démosle un día más. Y él ya ha trabajado tanto para conseguir ese hombre que los va a sacar del problema porque ninguno de los dos quiere tener el niño. Espérate un momento, dame un tiempo. Y él no quiere oírla, no quiere escucharla. Llega, ya le pagó $1,000, llega el hombre, mete y le dice, pero esta mujer no está embarazada. Y ella le dice, pero es que eso era lo que te quería decir. Y entonces todo ese sufrimiento que uno se ha chupado por páginas de páginas hasta el capítulo 16 se vuelve un alivio y una risa, y cómo lo agarraron de maje, cómo se agarraron ellos mismos de maje, como decimos aquí. Y eso me pareció tan genial, y haber desarrollado esto como una novela hubiera sido una cosa increíble, por el tema que no se toca y por la manera tremenda y jocosa en que lo abordó Ulises. Bueno, este Centroamérica Cuenta se inició en el Teatro Nacional con un homenaje a Ulises. Se cierra esta tarde con otro que ha sido muy emotivo, pero que también ha permitido repasar su trayectoria intelectual
cultural y particularmente literaria. Quiero agradecerle a los miembros de esta mesa, a Rodrigo, a Marjorie, a Alberto, a Ana Cristina y al padre de Ulises, que está con nosotros al fondo de la sala. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.